Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estimados hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Saludamos a los que nos sintonizan a través del canal de YouTube Radio Claret Digital. Saludamos a los hermanos de Darién, Comarcas y sector este de Panamá que nos sintonizan a través de Radio La Nueva 88.7. En acción de gracias a la Divina Misericordia, a San José de una devota, por la salud de José Tello, a la sangre de Cristo, por la conversión de un hijo, por el eterno descanso de María Sebastiana Morales, Plácido Pinzón, Oriel Alberto Cruz Chen, Gloria Berrocal de Martinelli, Selmira Rivera Rivera, Ariane Gerbau López, Esteban Ríos, Deidre Guadalupe Milachay Vicente, primer mes, Dalis Aurora Ortiz Zapata, Edgar Valdés Cascante, 10 meses, Celso Rodríguez Gabriel, David Robleda, Rolíndez Barbarcel, Idis Otilia Morales Santana, Bersabé Santa María de Mayén, Rodrigo Barrera Walker en memoria, Ana Matilde Martínez,
Ramiro Hidalgo Bernal. Con este grito de júbilo, en el que aclamamos que Cristo es Rey, nos reunimos para vivenciar este domingo de Ramos de la Pasión del Señor, la Eucaristía, el sacramento de la alianza que Dios realiza con su pueblo, la alianza nueva y eterna. Invitados a disponer nuestro ser para recorrer el mismo camino de Jesús, que triunfante entra en Jerusalén y sube hacia el Calvario para consumar su obra de salvación, verdadero sacrificio que se renueva en la Eucaristía. De pie, recibamos a quien preside esta Eucaristía entonando el canto de entrada. Los niños hebreos llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Portones abrir los dinteles, que se alcen las puertas eternas. Va a entrar el Rey de la gloria, héroe valeroso y Dios de Israel. Los niños hebreos llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Portones abrir los dinteles, que se alcen las puertas eternas. Va a entrar el Rey de la gloria, héroe valeroso y Dios de Israel. Los niños hebreos llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Los niños hebreos llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Portones abrir los dinteles, que se alcen las puertas eternas. Va a entrar el Rey de la gloria, héroe valeroso y Dios de Israel. Los hebreos llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor
para que por la gracia que brota de su cruz lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Alcemos nuestras palmas para que reciban la bendición. La oración es la que bendice. Así que es como una prolongación de nuestras manos que se elevan a Dios. Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que cuanto seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar a Él, por Él, a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, Jesús nuestra esperanza, Jesús libertador. Era un domingo allá en cuando en un burrito Jesús entra a padecer. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces, dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros.
Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que él, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les dejen libertad, a Barrabás o a Jesús? ¿Qué se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte?
Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez más fuerza: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos diciendo: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sebactaní. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alguno de los presentes al oírlo decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándole a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas. De pie.
Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día comenzamos la Semana Mayor y, como podrán haber contemplado, hay dos momentos como extremos. Por un lado, un signo de victoria, la entrada de Cristo en Jerusalén, recibido con aclamaciones de todo el pueblo. Y por otro, este elemento que acabamos de hacer, que es la liturgia de la palabra, donde se presenta la entrega de Cristo, el sacrificio de Cristo por salvación de toda la humanidad. Y es que efectivamente este mismo pueblo que recibió de Cristo tantos beneficios, sus milagros, su palabra, ahora le da la espalda. Es el drama de Cristo, es el drama de la pasión que vamos a celebrar con intensidad estos días. Dice la carta de San Pablo a los Filipenses: Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a los derechos de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, se hizo nada, se abajó, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esto describe cómo Dios entra en la historia de la humanidad a través de su encarnación. Encarnación y pasión tienen un vínculo muy fuerte, porque es ese Dios que, queriendo salvarnos, se rebaja hasta el extremo. Y dice la palabra: y así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo por obediencia y aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. La medida de este amor creo que no la logramos visualizar del todo. La entrega de ese Dios que nos creó por amor ahora se acerca a nuestra historia, a nuestra realidad, a nuestra contingencia, y es capaz de sacrificarse a sí mismo por obediencia. La obediencia de Cristo al Padre, la obediencia de Cristo, que no fue cosa fácil, porque lo que acabamos de escuchar no fue un teatro, no fue una ficción, no fue algo aparente que Jesús hizo. Realmente padeció los azotes, los insultos, los salivazos, los golpes, las torturas. Y dice San Pablo: por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Y podemos decir: en Jesús, con toda seguridad, hay salvación. La palabra Hosanna, que se entona en el cántico de este día, el cántico de los niños, Hosanna, Hosanna, significa sálvanos, sálvanos. Ojalá que para nosotros también sea esta la súplica de este día: sálvanos, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu misericordia. Entra en mi vida, entra en mi corazón, ayúdame a parecerme a ti y que mi corazón se rinda a tu santo nombre, que mi corazón te adore con profundidad y que sepa amar a mi prójimo como tú lo hiciste, perdonando incluso al enemigo. Hacemos un minutito de silencio
para que Dios haga que su palabra resuene también en nuestro corazón. De pie. Creo, Señor, yo creo. Creo, Señor, yo creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo, Señor, yo creo. Creo en Jesucristo, su Hijo, que nació de Santa María Virgen, murió y resucitó para salvarnos. Creo, Señor, yo creo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Creo, Señor, yo creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Imploremos, hermanos, a Jesús, el sumo sacerdote de la fe que profesamos, que en la cruz presentó con lágrimas en los ojos oraciones y súplicas al Padre. Oremos también nosotros por todos los hombres. Después de cada petición diremos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que en la cruz excusó a los ignorantes y pidió perdón por ellos, tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les conceda el gozo del perdón y de la paz. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos, y les envíe a su ángel para que los conforte. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y nos admita después de la muerte en su paraíso. Oremos. Te rogamos, óyenos. Dios todopoderoso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que con su pasión destruyera el pecado y la muerte, y con su resurrección nos devolviera la vida y la felicidad, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor. Todos te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra.
nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Pan de los trigales, vino de las viñas, hoy te presentamos ante tu altar, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Este pan y vino se transformará en el cuerpo y sangre de nuestro Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien de toda santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está
derrame tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate también del Papa Recuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Sebastiana, Plácido, Oriel, Gloria, Selmira, Arián, Esteban, Deidre, Dalis, Edgar, Celso, David, Rolindes, Idis, Bersabé, Rodrigo, Ana Matilde, Ramiro, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles,
San Antonio María Claret, los mártires de la familia claretiana y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos, dense un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Por favor, escuchen las siguientes indicaciones antes de hacer la fila. Le solicitamos permanecer sentados hasta que los ministros lleguen al centro. Para la distribución de la comunión, por favor, organizar dos filas al centro. Los que están en las bancas laterales, formen una fila hacia la pared. Los pasillos intermedios,
son para retornar a los asientos. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan. Los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo de su amor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Invitados a la mesa del banquete del Señor, recordamos su mandato de vivir en el amor. Comulgamos en el cuerpo y en la sangre que Él nos da, y también en el hermano, si lo amamos de verdad. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Este pan que da la vida y este cáliz de salud nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. Anunciamos su memoria, celebramos su pasión, el misterio de su muerte y de su resurrección. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Ahí está el Señor.
este pan que da la vida, este cáliz de salud, nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. Anunciamos su memoria, celebramos su pasión. Y el misterio de su muerte y de su resurrección. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor, ahí está el Señor. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Avisos parroquiales. Se les invita a las siguientes actividades. 21, 22 y 23 de abril, Retiro Emaús para mujeres, una oportunidad extraordinaria para renovar la vida. Especial de Semana Santa en nuestro canal de YouTube Radio Claret Digital, los días lunes, martes y miércoles santo a las 7 p.m. y jueves, viernes y sábado santo a las 6 p.m. Puede ver la programación de la Semana Santa del Santuario en la pizarra del pasillo y en las redes sociales. En la tienda del pasillo y en la oficina parroquial tenemos disponible el pan de la palabra y las velas para la vigilia pascual. Para la vigilia pascual se les invita a venir con suéter o ropa de color blanco. Más información sobre todas estas actividades en la oficina parroquial o en la pizarra del pasillo. Les cuento, bueno, que todavía tenemos disponibles el pan de la palabra que contiene las lecturas de la Semana Santa y de Pascua. Está disponible en la tiendita. También para estos días nos viene súper bien un librito con el Vía Crucis para meditarlo personal o familiarmente, nos ayuda a entrar en sintonía con el camino de Jesús. También para los niños tenemos los 5 minutos de mi amigo Jesús, una oración para cada día del año. Es un parrafito, pero que nos ayuda a educarlos, ¿verdad?, en el camino de la oración. Abuelitos, papás, pueden pasar por allá. Luego tenemos el ya anunciado libro de sanación de los recuerdos del Padre Hamut y otros libros del Padre Hamut y otros libros también ahí en la tiendita que pueden pasar a adquirirlo. Y también están, como dijeron, las velitas de la vigilia pascual. Y yo les pediría un favor muy grande. En la vigilia, si van a traer otros vasos, digamos, otras velas que no son las que se dan acá, que sean con vasito, porque nos causan un gran problema, porque la gente, no sé, tiene como la costumbre de derramar la cera en el piso, y eso pues es un trabajo muy grande en el piso, en las bancas. Bueno, hay que cuidar la iglesia. Y hablando de la iglesia, ya hay paso para allá. Y me gustaría que se den la paseadita, porque ya están las rampas para bajar al jardín, la rampa para bajar a la cripta, así que las personas que tengan andadera, silla de ruedas, perfectamente podrán bajar. También hay baños allá para hombres y mujeres y personas con silla de ruedas. Hoy no lo cerré, pero este baño ya va a ser para uso exclusivo de los sacristanes. ¿Por qué? Porque tenemos baños nuevos y mejores. Y se puede llegar perfectamente en silla de ruedas. También hemos habilitado estos 2 confesionarios, pero entrando por afuera. Bueno, ya nos vamos a ir familiarizando con la casa, sobre todo con estas mejoras que gracias a ustedes y a su apoyo económico hemos logrado. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Tengan todos un hermoso día en familia. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.